La elección, poder hablar con el señor fiscal general de la Nación a propósito de dos noticias, las dos noticias del día. Luz Elena, con el fiscal. Hola, me encuentro aquí en el centro de Bogotá, donde se realiza este foro sobre el tema del aborto en Colombia, sobre todo sobre la propuesta que él expuso ayer y que está entregando hoy los detalles sobre permitir que las colombianas puedan realizar este procedimiento dentro de los tres primeros meses de su gestación. Señor fiscal, gracias por atender a la W. Y bueno, ¿cuáles son los detalles de este proyecto que ustedes van a presentar en el Congreso? Muy buenos días, Julio. Un saludo a todos los oyentes de la W. En este momento, por decisión de la Corte Constitucional colombiana, el aborto está permitido en tres casos: cuando existe un riesgo para la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo está precedido de un acto violento en contra de la mujer, o en tercer lugar, cuando existen certeza científica de que el niño que está por nacer tiene una inviabilidad, de que hay graves peligros para su vida. En esos tres casos fundamentales se permite el aborto en cualquier momento de la gestación. La propuesta nuestra como fiscalía, que presentaremos al Congreso de la República la próxima semana, es la de que se pueda, durante las 12 primeras semanas de embarazo y de gestación, que se pueda acudir al aborto libremente por parte de la mujer. Señor fiscal, primero que todo, muchísimas gracias por atendernos, ya que a lo mejor esta mañana en tanta interpretación estamos cometiendo muchas imprecisiones. Señor fiscal, hacer este anuncio hoy, ¿tiene alguna razón, o hacerlo desde ayer, o aprovechar este foro de hoy, está conectado? ¿Hay alguna coyuntura que no conozcamos para que usted haya propuesto este tema hoy? Desde hace algunos días, cuando se presentó un caso muy debatido y unas críticas que se hicieron muy fundadas a una decisión de la Fiscalía General de la Nación por el llamado a imputación de un reconocido personaje público, en ese momento yo ordené la suspensión de esas imputaciones y dije que, además de que iba a examinar y valorar directamente el caso, iba a presentar un proyecto de ley a consideración del Congreso de la República donde se ampliaran las causales de protección que tiene la mujer actualmente con base en las decisiones de la Corte Constitucional. Este es un proyecto que yo había anunciado ya varios meses atrás, no creo que hace dos meses, y hoy se presenta la oportunidad de un debate realizado por la Fundación Buen Gobierno y otras organizaciones sociales, y por eso en el marco de este escenario, de esta coyuntura, hice el anuncio de un proyecto de ley que presentaré a consideración del Congreso la próxima semana. Fiscal, usted habla, por supuesto, del caso de la actriz Carolina Sabino, y con esto que nos dice reitera que usted no estaba enterado de esa decisión de su fiscalía respecto a ella. Pero mire, hace un rato comentábamos que en el Congreso esos temas que tocan el orden moral y ético no tienen futuro, porque los congresistas se meten en muchos problemas cuando toman partido. Así ha sido con el tema del matrimonio entre homosexuales, con el tema de adopciones a parejas del mismo sexo y con el tema de la legalización de la marihuana. ¿Qué lo hace pensar a usted que con el tema del aborto sí va a tener éxito y que no es mejor tomar el camino de la justicia? Bueno, en primer lugar, usted tiene razón. No es un camino fácil en el Congreso de la República la aprobación de un aborto sin condiciones durante las 12 primeras semanas del embarazo, pues por razones ideológicas, por razones religiosas, pero creo que el debate tiene que plantearse ante el país. Es el escenario democrático, es el escenario por excelencia para hacer las transformaciones que requiere Colombia en materia de política criminal. No hay otro escenario distinto. Pero además de que la Fiscalía va a acudir al escenario del Congreso de República, la próxima semana, como Fiscal General de la Nación, voy a expedir una directiva interpretativa de las causales del aborto que son permitidas en Colombia de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y en este tema que ustedes me mencionan, hace referencia a la causal primera, que es los casos en que se permite el aborto cuando existe un riesgo para la vida
cuerpo, la salud de la mujer. La interpretación que nosotros vamos a hacer como fiscalía de esta causal, siguiendo desde luego la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es de que el concepto de salud tiene que ser integral. No debe referirse exclusivamente a un daño físico, sino que aquí también tienen que tenerse en cuenta el bienestar general de la mujer, y que para la interpretación de esta causal no solamente debemos tener en cuenta elementos físicos o psicológicos, sino sociales, que hay que tener en cuenta el proyecto de vida de la gente aborta, cuál es su proyecto de vida, es determinar si las condiciones de trabajo, sus condiciones económicas o sus condiciones educativas o en general su proyecto de vida fueron determinantes para el aborto, y si ese proyecto de vida justifica el aborto cuando puede tener riesgos para la salud integral de la mujer. Antes de la siguiente pregunta sobre aborto que tiene Camila, hay una noticia de última hora que nos llega desde Madrid y que estoy seguro le interesa al fiscal, aunque yo creo que él ya la sabía. Así es, Julio, porque la Audiencia Nacional Española ha confirmado este martes la extradición a Colombia de Víctor Maldonado, uno de los cerebros, o considerado uno de los cerebros de Interbolsa. Ya sabe usted que está detenido desde hace meses en España. El pasado 30 de septiembre ya la audiencia accedió a extraditar. Hoy se lo ha confirmado a la defensa del señor Maldonado, con quien hemos podido hablar hace unos minutos, y han asegurado que van a recurrir esta decisión ante el Tribunal Constitucional Español. Tienen un plazo de 30 días para hacerlo y conseguir, o es lo que pretenden, una paralización cautelar de la medida, que en caso de que quedara aprobada finalmente, se llevaría a Consejo de Ministros, y cuando el Consejo de Ministros lo determinara, daría luz verde a la extradición del señor Maldonado. Digo, Camila, que le interesa al fiscal porque el fiscal personalmente, con su vicefiscal y su fiscal embajadora, han estado muy diligentes en que el señor Maldonado vuelva a Colombia a responder por sus temas pendientes. Camila, aborto. Sí, siguiendo con lo del aborto, señor fiscal, efectivamente esta propuesta que usted hace pues cala en algunos sectores y es rechazada por otros. Sin embargo, hay algo que llama la atención y es, ¿por qué razón la iniciativa se hace hoy? ¿Por qué a usted le surgió esta idea ahorita y no antes? No, yo había planteado esta idea hace cerca de 2 meses, cuando el debate se presentó en torno a una imputación frente a una reconocida artista colombiana, a una actriz colombiana. En ese momento dije que iba a presentar un proyecto de ley donde se ampliaran las causales de permisión del aborto, que no fueran las 3 causales que consagra la Corte Constitucional en este momento, sino que deberíamos pensar en mecanismos que avanzaran más en la protección de los derechos de la mujer, y eso lo anuncié hace cerca de 2 meses. Nosotros desde ese momento venimos trabajando en el proyecto de ley, un proyecto de ley que ya está en su etapa final de revisión, y por eso en el día de hoy anuncié que la próxima semana presentaré el proyecto, porque ya estamos en la fase final de redacción del proyecto y en el escenario de la Fundación Buen Gobierno, con ocasión del debate sobre el aborto en Colombia, de una vez hice la presentación de la propuesta. Le cambio el tema, señor fiscal, a la otra noticia que usted produce y tiene que ver con los indultos al M-19 que deberían, para usted, revisarse e inclusive podrían levantarse. Esta mañana hemos dado cualquier cantidad de interpretaciones, como la mayoría de mis colegas lo han hecho en otros medios. Pero aquí yo quise consultar qué estaría pasando por la mente de un negociador de las FARC en La Habana. Le podría pasar por la mente preocupación diciendo, si esto le pasa a los del M-19 30 años después, ¿será que a nosotros nos van a hacer lo mismo? Mi lectura de la fuente que consulté en La Habana es que es al contrario, es que este anuncio lo que le da es la razón a la ratificación de la seguridad jurídica de lo que está pasando con las FARC. Es decir, que los señores de las FARC pueden estar tranquilos de que esto no les va a pasar, porque ellos van a tener que pagar, no sabemos aún en qué medida, un castigo por lo que pasó con ellos. Y que en el caso de las FARC no hay lugar para amnistías o indultos. Pero hay quienes piensan que no, que una persona de las FARC puede estar pensando que no hay garantía hacia el futuro de la negociación de paz. ¿Qué mejor que escuchar cuál es su explicación, señor fiscal? Mire, Julio, yo creo que al contrario, lo que busca esta propuesta es que avancemos
en temas de seguridad jurídica para el proceso de paz. Precisamente en el punto número 4 del acuerdo sobre justicia transicional en materia penal que se firmó en La Habana el 23 de septiembre de este año entre el gobierno nacional y la insurgencia de las FARC, se estableció que no podrían existir ni indultos ni amnistías para delitos de lesa humanidad ni para crímenes de guerra. Es decir, expresamente en los acuerdos ya quedó descartado la posibilidad de amnistías o indultos para delitos internacionales, para delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es el sentido de ese pacto y de ese acuerdo entre el gobierno y La Habana? Evitar precisamente lo que está pasando en este momento, que desde que 30 años después de producir los hechos del Palacio de Justicia, de que cerca de 20 años de que se hayan producido las amnistías y los indultos, existen unos cuestionamientos contra esas amnistías y esos indultos, porque actualmente pudieron haber estado abarcando y comprendiendo delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que no permite ese tipo de amnistías y el derecho internacional de los derechos humanos. Y otra razón, si uno examina todas las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre amnistías e indultos incondicionadas en América Latina, similares a las que se le otorgó al M-19, todas han sido declaradas inválidas, no eficaces, contrarias a la Convención Americana por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces yo creo que el camino de La Habana es el correcto, es el camino de cerrar el proceso de paz, de cerrarlo bien, de acuerdo a estándares internacionales, y no dejar venas abiertas ni heridas que nunca se cierran cuando no existe investigación, verdad y sanción. Fiscal, o sea, ¿usted ve viable aplicar el principio de retroactividad a los fundamentos de la Corte Penal Internacional? Pero aquí también el punto es, ¿qué sentido tiene hacerlo en el caso del M-19 y el Palacio de Justicia cuando, como nos decía Ever Bustamante esta mañana, los sobrevivientes del M-19 que están, obviamente, si son sobrevivientes, están vivos, no participaron directamente en la toma del Palacio de Justicia? Entonces, ¿cuáles serían los responsables sobre los que se aplicaría una eventual pena al revivir y aplicar con retroactividad los fundamentos de la Corte Penal Internacional? Bueno, en primer lugar, nosotros en este momento lo que estamos haciendo es un estudio sobre los alcances de la cosa juzgada. Hay una denuncia, este tema se inicia porque hay una denuncia de una víctima del Palacio de Justicia, un miembro de la fuerza pública, un familiar, creo que de un miembro de la policía que murió durante la retoma, donde hace una denuncia contra la cúpula del M-19, y por lo tanto nosotros tenemos que pronunciarnos sobre el particular. En sentido lógico y lo que dice la sensatez y lo que dice el derecho es que, en primer lugar, antes de decidir sobre la denuncia, lo que tenemos que determinar en la fiscalía son los alcances o no de cosa juzgada de los indultos M-19. Para nosotros decidir si abrimos o no una investigación contra la cúpula del M-19 de esa época, que se encuentra viva, pues lo primero que tenemos que determinar es si esos indultos hicieron tránsito a cosa juzgada o no, frente a crímenes internacionales, frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Yo creo que es lo más elemental y lo más sensato desde el punto de vista jurídico es avanzar primero en ese estudio. Ahora bien, ese estudio se le encomendó por parte mía al fiscal. Esperemos las conclusiones, todavía no nos podemos adelantar. Pero en cuanto a la retroactividad de la Corte Penal Internacional, es verdad que el estatuto y la competencia de la Corte Penal Internacional se puede aplicar retroactivamente, pero en este caso la tesis que tiene la Fiscalía General de la Nación es la de que cuando se produjeron los hechos del Palacio de Justicia, hace 30 años Colombia estaba vinculada por el derecho de Ginebra, por el derecho internacional humanitario, los convenios de 1949 y otros protocolos adicionales que eran obligatorios para el Estado colombiano y para todos los actores del conflicto en el año de 1985, cuando se produce la toma y retoma del Palacio de Justicia.
Señor fiscal, hoy más temprano también hablábamos de la hora y el día en que se recibió en la fiscalía esta demanda de parte de una de las víctimas del Palacio de Justicia, y fue el viernes de la semana pasada a las 11 de la mañana y 28 minutos. Usted nos dirá que es que los periodistas acusamos y condenamos porque sí y porque no, pero sí es muy extraño que en la fiscalía se haya hecho trámite, por lo menos, o que usted haya también citado una rueda de prensa y haya declarado públicamente por una demanda que se recibió el viernes. Todas las demandas, evidentemente, en la fiscalía pues no surten ese mismo trámite de manera tan expedita, porque esta sí. No, es que estamos en el contexto de los 30 años del Palacio de Justicia. En los últimos años, yo diría en la última década, la Fiscalía General de la Nación ha dado unos impulsos muy importantes al Palacio, a los temas del Palacio de Justicia. La semana pasada yo anuncié en varios medios de comunicación, en ruedas de prensa, por entrevistas que me hicieron, inclusive creo que también personas de la W, sobre el estado de las investigaciones, y yo dije que una de las nuevas líneas de investigación que iba a abrir la Fiscalía General de la Nación era estudiar los posibles crímenes de guerra que se incurrieron con ocasión de la toma del Palacio de Justicia. La tesis nuestra, que yo expliqué desde la semana pasada, es la de que Colombia, de que los actores del conflicto, el M-19 y la fuerza pública del 85, cuando se produce la toma, estaban en la obligación de acatar el derecho internacional humanitario. Y entonces, si existieron en ese momento violaciones graves al derecho internacional humanitario, pues esos hechos se convierten en crímenes de guerra. Crímenes de guerra, no estoy haciendo anticipadamente ningún juicio de responsabilidad en que pudieron haber incurrido tanto los miembros de la fuerza pública como los miembros del M-19. Entonces, si nosotros tenemos una línea de investigación para investigar crímenes de guerra en cuanto a la toma y retoma del Palacio de Justicia, pues obviamente que tenemos que hacer una investigación de los dos actores del conflicto, del M-19 y los miembros de la fuerza pública. Lo que acontece es que frente al M-19 pues existe el obstáculo de las amnistías e indultos, y por eso es que estamos revisando los alcances de cosa juzgada, pero repito, siempre en el contexto de una línea de investigación que iniciamos semanas atrás para evitar la impunidad de los hechos del Palacio de Justicia por crímenes de guerra. Pero fiscal, discúlpeme, yo sigo sin entender por qué esta tesis que usted está explicando no vulnera o no deja frágil la negociación con las FARC, porque si con las FARC se concreta lo que nos han dicho que es el acuerdo de justicia, o sea, que solo se van a juzgar los máximos responsables solo por los peores delitos de lesa humanidad, las víctimas de las FARC de delitos de lesa humanidad que no se juzguen dentro de este tribunal especial, en 30 años pueden decir que a pesar del acuerdo de paz que se vaya a firmar con las FARC en los próximos meses, en 30 años sí se pueden abrir o reabrir procesos o tumbar los perdones de pena de cárcel que se les han dado a cambio de que digan la verdad. Entonces, ¿cómo es que esto que usted está diciendo no vulnera lo que se acuerde con las FARC en materia de justicia? Mire, es una gran pregunta y se la contesto así. En primer lugar, El punto cuarto de los acuerdos del 23 de marzo, de septiembre, excluyeron, como ya dije, la posibilidad de amnistías e indultos por delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. O sea, esto no es una justicia transicional con las FARC que se va a pactar sobre la base de impunidad, sobre la base de amnistías o indultos incondicionados para crímenes internacionales. Está totalmente descartado. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que son delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra tienen que entrar a la jurisdicción especial de paz, tienen que ser investigados, tienen que ser juzgados y tienen que imponerse indiscutiblemente unas sanciones que no necesariamente son sanciones privativas de la libertad. Entonces, lo que se trata es de hacer un modelo de investigación en el cual esta jurisdicción especial para paz realice una investigación sobre el universo más grande posible de las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por las FARC. Entonces, no se trata de una jurisdicción que se va a limitar al análisis caso por caso o casos individuales, sino que va a coger las grandes situaciones, el mayor universo posible de violaciones. Por ejemplo,
toda la política de desplazamiento forzado de las FARC, el tema de ablaciones sexuales durante el conflicto, el tema del secuestro, pero no mirado desde una perspectiva individual su acaso, sino de acuerdo a estructuras nuevas del derecho penal internacional, como el concepto de hecho total, que es un elemento fundamental en estas investigaciones por violaciones masivas a los derechos humanos. Esto permitirá que una vez se produzcan las sentencias, previo a una investigación y un juzgamiento, se impongan las sanciones, podemos hablar de una cosa juzgada universal que abarque todos los hechos del conflicto, así individualmente no hayan sido considerados, y esta política es lo que permitirá este concepto de cosa juzgada universal, evitar que sea casi a futuro estemos ante situaciones como las que se presentan actualmente con el M19. Fiscal, agradeciéndole su tiempo en la mitad de un foro tan importante y estas explicaciones, no puedo dejar de despedirlo sin algo que a mí me llamó la atención y que lo acepto, y creo que usted tiene razón. Yo le pido noticias y usted me da noticias, y cuando da noticias entonces le criticamos porque nos da noticias. Esa observación me pareció válida, pero reconozca que estas dos bombas de tiempo en el mismo día son muy fuertes. Yo sé. Bueno, son las coyunturas de este país, estimado Julio. Fiscal, muchas gracias, mucha suerte en la reunión de hoy. Muy amable. Muy buenos días, adiós. Chao. Adiós. Yo no sé qué piensen ahora, pero esto es más o menos lo que yo escuché esta mañana en La Habana. Esto es más o menos que la lectura en La Habana es positiva y no negativa, como inicialmente podría ser la de cualquier persona desprevenida. Es decir, óigame, pero si esto le está pasando al M-19, un negociador de las FARC dice, ¿y a nosotros nos irán a hacer lo mismo? Pues según el fiscal, esto lo que busca es lo que hablamos esta mañana. Refrendar seguridad jurídica en ese proceso. Difícil de explicar, ¿no? Sí, por eso la importancia de su pregunta, Claudia. Pero es que no, pero es que no tiene nada que ver. Es decir, lo de la FARC es la FARC, y esto es un asunto que tiene que ver con hechos que sucedieron hace 30 años. Claro, pero hace 30 años mataron a todos los dirigentes de la UP y las FARC están diciendo que qué seguridad jurídica y de integridad les van a dar. Entonces, ellos evidentemente sí hacen referencia a otros procesos que se han surtido en Colombia. Entonces, por esa razón es un ejemplo y un referente lo que pueda suceder hoy con el M-19 para ellos que están negociando la paz, porque con otros ejemplos han hecho las comparaciones, entre esas que cómo les garantizan que no les va a suceder lo mismo que a sus compañeros del pasado que los mataron a todos. Yo entiendo. Pues al M-19 no le va a pasar nada. Porque eso no puede prosperar, insisto en mi punto de vista, eso no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Y lo de los muertos, pues, terrible, lamentable, pero eso no es lo que se está mirando en este momento. Claro que es un ejemplo para las FARC en La Habana. O sea, es que no se puede decir que no es un ejemplo para las FARC en La Habana, por supuesto que sí, así sean dos procesos distintos, porque allá se está negociando basados en otras realidades que ha vivido Colombia. Entre esos, pues, el acuerdo del M-19. Eso desde lo jurídico puede tener y entenderse tal cual como lo ha dicho el fiscal, y entonces pensar uno que listo, que esto es bien para las FARC también, aunque nos parezca en principio contradictorio. Pero para una víctima, que le digan, mire, es que su crimen, el asesinato de su mamá o de su hijo no clasificó entre esos hechos de lesa humanidad sobre los que se va a dictar esta sentencia y no se investigó unitariamente, sino que lo metemos todo en una bolsa por el que vamos a dar una sentencia simbólica generalizada. A una víctima puede que ahorita diga, listo, yo me aguanto eso, pero en 30 años... no le van a quitar el derecho a esa persona de conocer exactamente por qué le hicieron lo que le hicieron. Entonces yo no lo encuentro sólido hacia futuro. Pues ahí está la explicación del fiscal, que coincide con la explicación consultada por la W temprano en Cuba, y bueno, y las interpretaciones totalmente válidas de esta mesa de trabajo, y agradecerle al fiscal porque Alberto está en la mitad de un lío, ¿no? Él está ahorita en el fuego cruzado de... no solamente esto, sino del tema del aborto, que nos haya sacado un ratico con Luz Helena para darnos sus puntos de vista. Ya regresamos, esta es La W.